A conferma della scarsa probabilità che tutti gli UFO mai avvistati siano di origine terrestre, vi sono molte testimonianze degli stessi piloti militari, come ad esempio quella del capitano Huertas dell'aviazione peruviana. Oscar Santa Maria Huertas, y soy oficial piloto. Nel 1980, racconta Huertas, uno strano oggetto volante fu visto galleggiare da oltre 1800 militari nel cielo sopra la base peruviana di Arecibo. Mi comandante de unidad me dio la orden de despegar en mi jet Sukhoi 22 para dispararle al objeto esférico, porque estaba en espacio prohibido, sin permiso y temíamos espionaje. Yo me acerqué al objeto y le disparé 64 obuses de 30 milímetros. Algunos obuses fueron contra el terreno y otros le pegaron de lleno al objeto, pero sin ningún efecto. Los obuses no rebotaron, probablemente fueron absorbidos. La pared de fuego en forma de cono que yo mandé normalmente hubiera destruido cualquier objeto en su camino. El objeto entonces empezó a subir y a alejarse de la base. Y cuando yo estaba a unos 11.000 metros, de repente se detuvo, forzándome a salir del lado porque ya me encontraba a solo 500 metros de él. Entonces hice un ascenso para atacarlo desde arriba. Pero justo cuando ya lo había centrado en la mira y estaba listo a disparar, el objeto hizo un ascenso vertical evadiendo mi ataque. Dos veces más tuve al objeto en la mira, cuando éste se encontraba estacionario, y cada vez se alejó al último momento antes de mi disparo. Entonces, decidí hacer un ascenso a toda velocidad para ponerme muy por encima del objeto, pero éste empezó a subir también y casi en paralelo con mi avión. Cuando sobrepasé los 19.000 metros, el objeto se detuvo. Fue entonces que me acerqué a 100 metros del objeto. Tenía unos 10 metros de diámetro, estaba como esmaltado con una cúpula de color crema sobre una base metálica ancha y circular. No tenía motores, ni escapes, ni ventanas, ni alas o antenas. Carecía de todos los implementos típicos de un avión y sin ningún sistema visible de propulsión. Fue en ese momento que me di cuenta que esto no era un objeto para espiar, sino que era un ovni, algo completamente desconocido. Ya casi no tenía combustible, o sea que ya no podía ni atacar ni maniobrar mi avión, tampoco escaparme a alta velocidad, y sentí temor. Quizás este era mi fin. Tuve que planear parte de mi descenso por falta de combustible, haciendo zigzag y siempre viendo por mis espejos retrovisores, con la esperanza de que el objeto no me persiguiera. No pasó nada. Después de que aterricé, el objeto permaneció estacionario en el cielo por 2 horas más a la vista de todos en la base. Todavía me da escalofrío.